you have used approximately one-third of your prop test budget. And Dragon copies one-third of the prop test budget. So the core letting the crew know how much prop they've worked through. Still have two-thirds of their budget left to do test maneuvers. Antes de nada, quiero dar las gracias al autor del descubrimiento de estos objetos desconocidos rodeando y pasando por la cápsula de SpaceX, Crew Dragon. Naturalmente, es su mérito, no como otros que se atribuyen el mérito cuando lo cogieron de esta persona. No hablaremos de esa persona que no tiene credibilidad en sus palabras y mucho menos en sus vídeos. Sí, hablo del reptiliano de Alatratra. Como todos conocéis, ya el miércoles se pospuso el lanzamiento de la nave espacial de SpaceX con la nueva cápsula Crew Dragon. A día de ayer, sábado 30 de mayo, donde dio comienzo una nueva era espacial en el envío por parte de la empresa de SpaceX con dos astronautas de la NASA al espacio. Una capacidad que durante décadas simbolizó el poder de un puñado de países y de la que Estados Unidos había estado privada los últimos 9 años. Dos astronautas de la NASA apenas habían despegado del Centro Espacial Kennedy. Los astronautas de la NASA, Robert Becken y Douglas Hurley, se lanzaron con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Florida este sábado, en ruta a la Estación Espacial Internacional, en una cápsula desarrollada por la corporación de SpaceX. Bienvenidos a Snack 2. Sin embargo, cuando Trump reveló la nueva bandera de la Fuerza Espacial en una ceremonia en la Casa Blanca a principios de este mes, no dejó dudas sobre el propósito de la nueva rama militar, alardeando sobre el hardware de última generación que se está desarrollando en el Pentágono. Y esto es motivo para realizar próximamente una investigación y un vídeo. Como agencia de exploración espacial de vanguardia, la NASA se encuentra también en el punto de mira de todo tipo de conspiraciones extraterrestres. Y así, todos los años, para averiguar qué nos oculta la agencia espacial estadounidense, la gente busca en Google la frase "la NASA oculta". Pero regresando a lo que nos compete en el día de hoy. Antes de acoplarse la cápsula de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, aparecieron unos objetos desconocidos rodeando la propia cápsula. Las imágenes son impactantes, ya que estos objetos salen disparados en varias direcciones. Y naturalmente, todo eso lo estaban viendo desde control en ambas instalaciones, tanto de la NASA como de SpaceX. Son varios los objetos que rodean la cápsula, pero me atrevería a decir que tienen mucha similitud con los conocidos Tic-Tac, que detectaron y filmaron la Marina de los Estados Unidos hace unos años, de los cuales dieron por aprobado que no pertenecen a este nuestro mundo, el Pentágono. Pero, ¿por qué se aplazó realmente el lanzamiento de SpaceX el miércoles? ¿Realmente fue por mal tiempo, que naturalmente lo hubo? ¿O fue por una anomalía capturada desde la ISS? Muchos medios de comunicación se hicieron eco de esta información, de lo cual en Snack 2 también lo hicimos, naturalmente, ya que cuando hablamos de anomalías espaciales o en la misma Tierra es obligación realizar el pertinente vídeo bajo su investigación.
Nosotros nos hicimos eco de esa anomalía grande, porque no era pequeña, y muy bien destacada. Nada tiene que ver con las payasadas que otros canales asimilan, que fue por manchas de la cámara de la ISS. Desde hace mucho tiempo conocemos los defectos y las anomalías que pueden producir dichas cámaras de la estación espacial. Pero si yo cojo un vídeo y señalo las manchas, espero que me crean en mi comunidad. ¿Y todo para qué? ¿Para notoriedad? ¿Y convertir un circo, el mundo del misterio? Sí, en eso lo convierte esta persona, en un circo. Realmente no fueron esas absurdas y payasadas que saca este canal de verdad ocultista. Debería de hablar más de sus reptilianos que salen en televisión, que parece mentira, que no se le haya caído ya el chiringuito. La anomalía era cierta y bien grande para tal absurdez. Por lo tanto, la misión de este canal es analizar y dar el visto bueno. Y es por ello que nos hicimos eco para ofrecerlo a la comunidad de Snake 2. Pero hoy salió este fantástico vídeo, capturado por SyncPass, que pudo visualizar y lanzar en el momento de la captura lo que estamos observando. Se puede ver en primera instancia ese primer objeto en la parte inferior de izquierda a derecha. Sobre la mitad de la pantalla aparece un segundo objeto, desde la parte inferior, subiendo en perpendicular hacia la derecha, teniendo un largo recorrido y cruzando por la cápsula Dragons. Además, observamos cómo en la parte derecha de la cápsula tenemos un objeto que parpadea constantemente, y este se encuentra parado, estático, en modo de vigilancia constante de la nave y sus tripulantes. Es como si estuviera siguiendo el proceso de acoplamiento que tuvo el gran éxito estimado. Pero en la parte izquierda superior de la cápsula también hay otro objeto en la misma posición, estático y parpadeando. Realmente estamos ante un acompañamiento de la cápsula junto a ovnis, objetos no identificados. ¿Es posible que estemos ante los conocidos tic-tac en el espacio? Si eso es así, no es de extrañar que alguna nave superior de grandes dimensiones esté cerca de la ISS, o por lo menos cerca de la Luna, donde no podemos visualizar, y de ahí puedan salir los objetos que estamos presenciando en estos momentos. ¿Qué te parece esto que estamos observando? ¿Estamos realmente ante objetos desconocidos? ¿Ovnis? Yeah.